pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y en este video vamos a dibujar a Ralph el Demoledor, pero en la versión de Rompe el Internet, que ya la película ya está y pues vayan a verla porque está hermosa. Y vamos a dibujar también a Vanellope y a varios personajes. Y pues yo creo que a ustedes les van a gustar mucho porque les gustó mucho la versión de dibujos que hice de Los Increíbles y de Hotel Transilvania y de Coco, que son los que más les gustan de mi canal. Díganme aquí en mis comentarios si quieren que haga más dibujos de Coco o ya están hartos de Coco, porque muchas personas también ya me dijeron que ya están hartos, que ya no suba otros personajes. Y pues ustedes tienen el derecho libre de comentar lo que quieran, en este canal es suyo. Y pues ya saben que yo los amo y hago todo lo que ustedes quieren. Ya voy a callar, vamos a empezar con Ralph y espero que les guste esta versión. Los amo mucho. Necesitamos color durazno, rosa, brown ombre o café muy clarito, color ginger, beige y también un beige más clarito, que es el 927, y color blanco para mezclar los tonos de la piel y también para algunas sombras y también como para ponerle sus chapitas y lo rosado de sus mejillas. Estos colores son los que vamos a utilizar. También necesitamos negro, café, ocre brulé, gris, naranja y amarillo mostaza. También color violeta, rojo escarlata y verde fons, que es un verde súper oscuro, casi negro. También azul celeste, unos pinceles y si quieren una tinta en base de crema color negro para hacer algunas sombras. También necesitamos un compás, una regla y una goma y también obviamente nuestro lápiz para hacer algunos detalles y empezar con el sketch. También necesitamos un cuaderno para dibujar. Vamos a empezar haciendo un círculo que más o menos abarque nuestra hoja. Vamos a hacer el cráneo, nos vamos a ir basando con las líneas exteriores. Ya saben que a mí me gusta hacer eso. Vamos a hacer un poco más chata la cara, no le vamos a dejar el círculo tan redondo. Y vamos a empezar a dibujar las orejas, el cabello. Y también podemos hacer algunas líneas rectas en esta parte de donde empieza el círculo que marcamos, para poner los ojos, las cejas, el iris, la pupila, ya saben, todas esas cosas. Vamos a tratar de ponerlos en su lugar, también la sonrisa, la nariz, el cuello, los detalles de la ropa y tratar de que todo nos quede más o menos decente. Vamos a poner ahora la pintura de base para rellenar todos esos espacios que no queremos rellenar con todo el lápiz. Vamos a rellenar todo con el color piel, con el color naranja y con el color turquesa también. Vamos a poner café en todo el cabello. Vamos a empezar a delinear los ojos, para eso necesitamos café, ocre brulé, el negro, también podemos utilizar un poco de color durazno, ocre brulé para el iris y tantito naranja. También podemos poner negro en el centro de la pupila y dejar un punto de luz. Vamos a poner los dos ojitos y vamos a darle la intensidad y la profundidad que necesitan. Vamos a mezclar los tonos de piel con el ocre brulé, vamos a utilizar bastante beige peach y también el color piel más clarito. El durazno también lo podemos poner y también nos podemos ayudar del café claro. También vamos a poner negro en todas sus cejas junto con el ocre brulé para que se vea un poco la luz. Y vamos a difuminar súper bien estas partes de sombra en la cabeza. Aquí estoy utilizando también ocre y también utilizo el durazno, el color beige peach y también el color piel. Siempre lo vamos a poner de base y vamos a utilizar para sombrear este color cafecito súper clarito que les dije. Y también necesitamos poner bastante rosita en su nariz y el punto de luz que también tiene en la nariz para que brille súper bonito. Le vamos a poner también sombras con el negro y el café clarito. También le ponemos un poco de naranja para que dé algunos tonos cálidos y blanco para difuminar súper bien esto de la piel. Vamos con sus cachetitos a hacer lo mismo y saben que todo se trata de mezclar las texturas y tratar de difuminar lo más que podamos para que no nos queden tantas rayas que a mí me chocan, pero pues es imposible porque también es un dibujo y lo tenemos que ir tratando y lo tenemos que ir difuminando poco a poco. Le marcamos su sonrisa y ponemos un poco de durazno, un poco de sombra con el cafecito y vamos a marcar toda la parte de su papada. Vamos a poner también un poco de luz aquí y aquí vamos a poner bastante sombra de un lado y de otro lado vamos a poner luz. Ya vieron, vamos a difuminar después todo eso que queda como rayado y feo hasta que nos quede más lisito.
vamos a poner aquí más sombra, también podemos poner negro y difuminamos todo el cuello. En esta parte tiene una sombra, entonces utilizamos todos los tonos que les dije, café, brown, ocre y también el negro, y vamos a poner también en los detalles de su camisa turquesa. Le pueden poner algunos detalles con la crema que les dije. Es un pigmento en base de crema que podemos difuminar con un pincel y va a quedar más realista. Bueno, un poquito. Y le ponemos también luces en su playera turquesa. También un poco de sombra. El botón, no recuerden ponerle detalle en toda la ropa porque eso se ve súper bonito. Y ahora vamos a empezar con el cabello. Solamente necesitamos el naranja, un poquito de dorado, también ocre brulé, el negro y el café. Y los vamos a ir mezclando. Vamos a poner los tonos más claros en el centro de los mechones y vamos a ir difuminando y poniendo sombras con café y negro. Vamos así a terminar todo el cabello poco a poco. Recuerden que hay que peinarlos casi casi, tampoco la exageración, pero que sí tengamos detalle para que se vaya mezclando todo. Y así hasta que terminamos con todo el cabello. Ustedes ya saben cómo hacemos nosotros esto. Recuerden que ponemos los tonos más claros al principio y después difuminamos con los más oscuros y tratamos de mezclarlos todos y darle profundidad para que se vea más real el cabello, así como lo tiene la animación de Ralph, que está increíble. Ya saben que todos los personajes de Disney y de todo este mundo está increíble, aunque Ralph, pero está precioso. Y ahora vamos. Que les hice, y si quieren otro personaje de la película, díganmelo aquí abajo. Los amo mucho, ya saben que pueden suscribirse, regalarme un like si les gustó y pues no olviden picarle a la campanita para que les lleguen los videos, porque luego no les llegan y no los ven y me pongo muy triste porque no los ve nadie. Pero de todas maneras hago esto con mucho cariño porque ya saben que me encanta dibujar y pues cuando ustedes me lo piden yo lo hago en las redes sociales. Y pues le mando un saludo a Andrés, tengo mi libreta aquí. Melanie, Rodrigo, Pamela, María Cristina, Zaira, Isabel, José, Elizabeth, Unicornio, Alondra, Eduardo, Melilla, Adam. Los amo mucho, ya saben que quieren que los dibujen, comenten aquí y también quieren que les regale un dibujo. Coméntenme, ya se nos estaba olvidando eso de las rifas y pues voy a seguir rifando mis dibujos. Si les gustan los de Ralph o los de Coco o los de Los Increíbles, díganme por favor. Y pues los amo mucho, ya me voy. Les mando besitos en sus cachorros.